Amigos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. Buenos días, Guido. Muy buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Alex, de vuelta con nosotros. Y seguimos extrañando a Flora, donde sí. Ella siempre nos escucha en línea. Flor, todos te extrañamos mucho, así que esperemos que la pases muy bien. Así es, hace falta. Hace falta, Flor. Los buenos días, alegría de Flor. Bueno, hoy es viernes 5 de febrero del año 2021, y hoy, Atenógenes, el comentario en redes y que hay que ameritan un comentario por parte nuestra, es la solicitud que hace el ministro de Salud a Rusia. De donde manifiesta la voluntad o el deseo de Panamá de adquirir 3 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y para vacunar a 1.5 millones de habitantes de la República. Y en la carta le plantea la esperanza de que esas vacunas, si están disponibles, puedan llegar antes de marzo o a mediados de marzo. Eso tiene cuestiones para analizar, porque recordemos que hace 3 semanas el embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges, anunció en sus redes sociales que había conseguido una donación de 50.000 dosis de la vacuna Sputnik. Sí, lo recuerdo. Y el gobierno la rechazó, ¿no? Y el gobierno la rechazó. El asesor y exministro Francisco Sánchez Cárdenas se manifestó sobre el particular. Pero eso fue antes de que el martes de esta semana se publicara en la revista The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas sobre estudios médicos y científicos relacionados con medicina, con medicamentos, un estudio en el que avalaban que la vacuna Sputnik V tiene una eficacia de 91.6% frente al COVID, estudio que fue validado, publicado en la revista médica The Lancet y validado por expertos independientes. Y eso cambió el panorama con respecto a esa vacuna. Yo lo que no sé, tengo dudas de que la farmacéutica rusa que la fabrica tenga la capacidad de atender esa solicitud de Panamá. ¿Por qué? Porque los países que están administrando y aplicando esa vacuna a sus habitantes, y pongo como ejemplo Argentina, han solicitado desde el año pasado, muy temprano, desde antes que terminaran los estudios, incluso en la fase 3, que es los estudios en humanos, los compromisos se adquirieron con esos países. Y incluso Argentina, por ejemplo, ha estado explorando la posibilidad de fabricar la vacuna rusa, es decir, de que se le dé la patente de la vacuna rusa a una farmacéutica argentina para fabricarla en Argentina. Y eso no se diera si el gobierno, si la farmacéutica rusa estuviera en capacidad de producir todas las vacunas para todos los clientes que la han solicitado y comprometido con pagos. Entonces, a mí lo que me llama la atención, hay que esperar la respuesta. Más allá de la parte médica, que por cierto está recibiendo elogios, la vacuna rusa, es que ¿por qué si Rusia tiene la capacidad de hacer una vacuna, no ha vacunado primero a toda su población? Esa es mi única duda normal que me salta. ¿Por qué? Porque antes de ofrecerla al mundo, ¿no les parece a ustedes que deberían primero resolver el problema interno, como está haciendo Israel? Israel piensa hacer una vacuna, pero ellos primero están vacunando a toda su población. Entonces, no sé allí por qué razón, eso es lo único que a mí me salta, y lo digo con claridad, porque en los números no se ve que Rusia haya vacunado todavía a toda su población. No, toda no, porque Rusia es un país sumamente poblado, pero sí está vacunando a ciudadanos y habitantes de Rusia. Según el reporte, tiene a 1.410.032 pobladores vacunados, según el reporte. Y Rusia, pues, tiene una población mucho mayor que la de 1.4 millones. Entonces, 1.4 millones de rusos ya están vacunados, asumimos que con su vacuna, ¿no? Con el modelo de vacuna, la Sputnik. Hay que ver entonces por qué no han logrado vacunar a toda la población antes de estar ofreciendo la vacuna al mundo, pues. Bueno, y esa es mi única duda. Y el otro interrogante que queda es si la farmacéutica rusa, y por ende la respuesta es que sí pueden ofrecernos y el gobierno compra efectivamente los 3 millones de dosis de vacuna Sputnik V, ¿en qué fase se aplicarán? Y que la gente tiene derecho a saber qué vacuna le están poniendo, suministrando. Porque al que le ponen la vacuna rusa funciona con 2 dosis, igual que la de Pfizer-BioNTech. Uh-huh. La segunda dosis a los 21 días después de aplicada la primera. Entonces la gente tiene derecho
a conocer cuál vacuna le están colocando, a que se lo digan, y a recibir la segunda dosis en caso de que sea de estas vacunas que requieren de dos dosis. Bueno, han comenzado a salir también diferentes comunicadores sociales que apareció su nombre en las listas del proveedor del Estado, Jimmy Dawson. Y por mencionar algunos, ayer tuvimos aquí a Dante Dolphy, de La Verdad. También se ha publicado el nombre de Honorio Vega, de Bugamán. Muchos de ellos, ellos en sus propias redes dijeron que no tenía nada que ver. Didia Gallardo, específicamente. Yodalis Betancourt, periodista también. La cantante Idania Dogman, también. Entre otros, que han aparecido y que ellos realmente dicen que no tienen ninguna relación ni conocimiento con la contratación supuesta que se le hizo para el Estado. Sí, ciertamente, ayer esa siguió siendo la comidilla en redes sociales, incluso ayer en la protesta que se convocó ahí en calle 50, en la antigua mansión Dante, ahí en la acera de esa área de la ciudad, se sumaron los teatristas, ¿no? Llevaron pancartas, llevaron las máscaras estas que representan el arte del teatro. Ayer tuve la oportunidad de escuchar Atenógenes a Didia Gallardo en el programa del profesor Escobar, aquí mismo en Telemetro Radio, y ese programa se transmite también por RPC Televisión. Y Didia Gallardo estaba sinceramente indignada y molesta, porque no solamente se usó el nombre de su programa, La Tarde Espectacular, sino que además al lado del nombre de su programa figura el nombre de una persona que ella no conoce y no sabe qué relación pueda tener con su programa, un tal Ramón Díaz. Entonces, esto es la suma de los sinsentidos de esas contrataciones. Bueno, la explicación en un comunicado que mandó el señor Dawson... Sí, eso es lo que iba a decir. Fue bastante cuestionable. Según el proveedor, Jimmy Dawson, se trataba de lo que él mostró en la conferencia, ojo, pero eso no fue lo que se dijo en la conferencia, pero él ahora dice que era un informe preliminar que presentó ante el Ministerio de Cultura en el momento que se iba a realizar la selección de las posibles contrataciones de comunicadores para Mi Cultura en Casa. Entonces, si era un informe preliminar, ¿por qué lo presentaron en la conferencia de prensa? No, y además eso no coincide ni hace match con la versión que nos dio aquí Edmundo Dante Dolphy, de que a él lo llamaron, lo llamó Reinier Tuñón a invitarlo a la conferencia de prensa y le dijo en ese momento que, oye, que por ahí te vamos a tirar alguito, que no es mucho, que no sé qué. Esa informalidad. Cuando ese informe estaba circulando desde ese día en redes sociales. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Tenemos contacto con el licenciado Ernesto Cedeño, está con nosotros vía Zoom, el licenciado Cedeño. Ante lo que hemos estado conociendo de este caso, ¿qué se puede hacer? Aquí cabe una auditoría, aquí cabe una investigación penal. Díganos, licenciado, buenos días. Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Mire, yo tengo mi personal apología de ese tipo de contrato que de alguna u otra manera toca los temas de comunicación en lugares en donde ya hay nombramiento de relacionista público y de periodista. Yo presenté una denuncia, me acuerdo, contra el Contralor General de la República porque la Contraloría tiene un buen personal de comunicación y él hizo una contratación ajena para levantamiento de imagen de la institución y aspecto de la comunicación. Yo presenté la denuncia ante el procurador de la administración porque la verdad yo creo que aquí se debe investigar si hay o no lesión al patrimonio. Al contralor no le gustó, el procurador inició la investigación y lo que hizo el contralor fue presentar un amparo y eso está para decidirse en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque a mi juicio el procurador de la administración, por lo que dice el artículo 220 de la Constitución en la ley 38 del 2000, es el que vigila la conducta oficial de los funcionarios. El funcionario solo puede hacer lo que la ley permite hacer. Entonces, yo no veo una norma jurídica que te diga que existe un documento, un instrumento de evaluación y de ponderación de un llamado influencer o de un comunicador que de alguna u otra manera va a ejecutar funciones que debieran ser atribuidas a una persona dentro de un departamento de comunicación y relaciones públicas. Si tú contratas o nombras, mejor dicho, a un comunicador, a un departamento, a toda una estructura en una institución de comunicación de relaciones públicas, es a ella
la que debe establecer las estrategias para mejorar la imagen, para entrar en las redes sociales, y no debiera, en mi concepto, establecer cualesquiera cantidad de contratos para funciones que debiera ejecutarla ese lugar o el departamento de dirección de comunicación. Es más, yo también presenté una denuncia ante la ANTAE debido a que el Ministerio de la Presidencia me dio una serie de informes con respecto a los contratos de la pandemia, donde habían abogados, se estaban contratando abogados en lugares donde, institución donde hay departamento jurídico, comunicadores, igualmente en lugares donde hay departamento de comunicación. Le pedí a la ANTAE, porque la ley dice que la ANTAE es la que de una u otra manera puede investigar actos incorrectos, inclusive de corrupción, y si considera que hay prueba que se ha cometido un ilícito, entonces ella tiene la obligación de llevarlo al Ministerio Público. Bueno, como ANTAE, la directora ANTAE no resolvió y pasó el tiempo. Sinceramente no quiso resolver en mi concepto. Yo la denuncié ante el Procurador de la Administración, esta investigación se acogió y está en curso. Es decir, el hecho no es contratar por contratar. Y en medio de una pandemia donde la mayoría de la población está en modo de supervivencia, entonces salen algunos contratos cuestionados. ¿Pero por qué cuestionados? Porque nosotros tendríamos que ver si en las instituciones hay un departamento de relaciones públicas. Si hay un departamento de relaciones públicas, mira, yo conozco varios departamentos de relaciones públicas donde hay periodistas nombrados, donde hay gente que ha pasado por una universidad, y ellos deben establecer, a mi juicio, tienen la capacidad para establecer una estrategia institucional para levantar la imagen, aunque yo creo que una institución levante su imagen con sus buenas obras. Pero entonces eso debe investigarlo, a mi juicio, las instituciones, en mi criterio, el Procurador de la Administración, para ver la validez o no de ese tipo de contrato adicional de lo que están planteando en mi cultura, que si se compadece o no el informe, si es preliminar o es definitivo, si hay queja, yo creo que en menor de los casos el Ministerio de la Cultura debiera aclarar esos conceptos. Debiera aclarar esos conceptos porque los pagos se emiten producto de presentación de informe y de la que sustenta la presentación de cuentas. Entonces, si el informe se establece de una manera incorrecta, entonces el Ministerio de la Cultura debiera aclarar, amén de que la Contraloría, por supuesto que deje, como es el que refrenda todos los pagos, debiera jugar su papel. Estamos hablando de una serie de contratos que no se cuestiona si se hizo o no se hizo contratación directa o licitación pública, sino para mí lo que más me ha llegado y me inquieta es el hecho de que se esté contratando comunicadores para que incursionen en las redes sociales. Y mi pregunta y mi interrogante es, ¿ahí no existe un departamento, una dirección de comunicación social? ¿No es esa la función de un departamento director, ya sea comunicador, periodista, relacionado con la pública? En mi juicio sí, que le está pagando un emolumento. Es esa la persona que debe establecer una estrategia para levantar la imagen, para llegar a la ciudadanía, ahora redes sociales, ahora a nivel de medio de comunicación, y no es un contrato ajeno a la labor de una institución la que debe ejecutar las funciones que debe realizar un periodista, un relacionista pública que pudiera estar nombrado entre la institución del Estado. Y esa es mi inquietud que también tengo con nombramientos y contrataciones de abogados en instituciones. Hay un departamento enorme de asesores jurídicos. Entonces, si no es un asunto súper técnico, cuestiones de arbitraje internacional, pero yo cuestiono que si vamos a un asunto de proceso, como que un departamento jurídico enorme no pueda llevar la representación legal de una institución dentro de un proceso. Yo cuando fui asesor legal de la Contraloría, yo también defendí a la Contraloría en procesos civiles. Entonces, son una serie de cosas que se tienen que discutir en medio de la pandemia, donde uno está tratando de subsistir, tienen estos contratos que generan bastante suspicaz. Doctor Cedeño, aunado a todo lo que usted está planteando, con mucho fundamento, también se genera la suspicacia, primero, del procedimiento, porque si usted ha seguido de cerca el tema, se habrá percatado que cuando muchos de estos contratistas, digámoslo así, presentaron sus facturas, la respuesta del Ministerio de Cultura fue que no, que las facturas se las tenían que presentar a la empresa del señor Dawson. Pero esto fue antes incluso de que se produjera las supuestas licitaciones o adjudicaciones de los actos públicos, por la vía que fuera, por licitación o por contratación directa. Ahí ya se genera una suspicacia. Además, en la lista que presentaron
de que usted cuestiona que haya contratación de comunicadores sociales fuera de las oficinas que ya prestan ese servicio en cada entidad del Estado, hay personas que han salido a decir que ellos jamás han sido contactados para prestar ningún servicio, ni siquiera para cotizar. Y son ya, la lista va como por 6 personas, tanto así que ya en redes sociales hay casi un hashtag de que si estás en la lista de Dawson, ¿no? Entonces, aquí hay cuestiones que ya van más allá del cuestionamiento puramente formal y de la petición a la Contraloría de que investigue o que haga una auditoría de estos contratos. Aquí hay cuestiones que a mi juicio podrían estar rayando incluso en la... en la comisión de algunos posibles delitos. Sí, yo creo, yo coincido, y no me extrañaría que, así como hemos visto que el portavoz de la administración Lanza Enristre habló con aquello del Seguro Social, de los informes, que pensaba que hasta el Ministerio Público podía hacer una investigación, y hoy leí en La Estrella que el Ministerio Público ya tiene una investigación en curso por las declaraciones que dio el subdirector de la Caja del Seguro Social. Y yo creo que eso es lo que deben hacer las instituciones. A mi criterio, si yo fuera procurador, no te quepa la menor duda, no es que estoy aspirando a hacerlo, no te quepa la menor duda que yo hubiera incluido para que se hiciera una investigación por esos comentarios, porque oficiosamente sí, aquí se debe aclarar el concepto, y para eso está la institución de rendición de cuentas. Yo lamento que dentro del Ministerio de Mi Cultura no haya la aclaración adecuada, y pues el señor ministro, que yo tengo un profundo aprecio por una persona correcta, a mi juicio, que ama la cultura, pero honestamente, aunque yo considero que literalmente de manera de popular se mostró CEO dentro de eso que se está poniendo ahí, es un populismo que utilizamos, la verdad que salió del tiesto su comentario. Yo creo que él debiera aclarar esos puntos porque generan suspicacia y a mi juicio preocupación. Y además de eso, yo presento un informe, aunque se diga que es preliminar, y ese informe produce un pago. Si hay un cuestionamiento que no llegó, yo me acuerdo de los informes de la Asamblea Nacional, diputado Atenógenes, también Guido, yo me acuerdo de los informes de personas que decían que no le llegaba la donación, que eso se bypassaba, se triangulaba. Entonces, así como nos llenó de indignación, donde supuestamente se daban donaciones otrora en la Asamblea, estamos hablando de dispensación anterior, y habían personas que decían que nunca le llegó el dinero o se le llegaba de una bruca del monto total, eso mismo debiera ser motivo de investigación. Yo cuando vi esa declaración de algunos comunicadores inmediatamente presenté, me acordé de la denuncia que yo había presentado, que por ejemplo no ameritaba presentar otro tipo de acción porque ya el grueso de las contrataciones en medio de la pandemia y es motivo de la investigación del procurador de la administración, y a lo mejor él puede ampliar lo que ya está investigando, y él está investigando la inacción de Alantay de sancionar. Eso es lo que está investigando el procurador, porque Alantay debía investigar si se procede o no ese tipo de contrataciones con el ejemplo que le dio. Como no sancionó Alantay y venció el término, el procurador está investigando por qué no sancionó Alantay como debió, a mi juicio, haberse pronunciado o sancionar o no sancionar, pero haberse pronunciado. Entonces, como es un objeto de la investigación, de repente el procurador de la administración pudiera ampliar, pero lo que sí es cierto, y debo coincidir con Guido, es que pudiera investigarse de manera penal, por supuesto, infracción de los deberes servidores públicos, etcétera, etcétera, inclusive la Contraloría hacer un informe de auditoría, si se compadece este último informe que llamó preliminar, la aclaración, si realmente es preliminar, y si todo el informe final, que debió presentarse un informe final antes del pago que se emite, y se compadece con la realidad. Pero ese es un detalle. Supongamos que ese fue un informe preliminar y que en el final todos los comunicadores participaron y se les pagaron. Yo creo que nosotros debemos ir más allá. Es jurídicamente viable, económicamente viable, que existiendo departamentos de comunicación del Estado, donde hay relacionistas públicos, se debe hacer otro tipo de contrataciones con dinero adicional. Para mi tesis, pudiera ser una lesión al patrimonio. Te lo digo con toda franqueza. ¿Por qué? Porque hay un departamento de comunicación. Yo conozco muchos comunicadores que han pasado por la universidad, relacionistas públicas, periodistas. Otros, a lo mejor, son periodistas de carretera, etcétera, etcétera. Pero como no requieren título, lo ejercen de una u otra manera, pero tienen experiencia. Si tú tienes un departamento con gente de experiencia, ¿cómo es posible que tú vas a invertir un dinero adicional en otro contrato para que tenga algún tipo de impacto en las redes sociales
si esa no es la labor que debe hacer ese departamento, a mi juicio, esa es la labor que debe hacer este departamento, y a mi criterio debiera obstaculizarse todo tipo de contrato en una institución donde ya existe un departamento, porque algunos son departamentos y algunas son direcciones. Entonces tú tienes que empoderar a esos periodistas o a esos relacionistas públicos con la fuerza y la confianza que necesita para que ejecute su papel. Y si no están dando la talla, bueno, con alguien que dé la talla. Pero a mi juicio, pudiera ser lesión al patrimonio y un pago no adecuado a personas influenciadoras o comunicadores o periodistas que estén ejecutando funciones que a mi juicio es atinente al papel de un relacionista público o de un periodista. Y digo, en aquellas instituciones donde hay nombrado, porque puede que haya en algunos municipios una institución donde no hay departamento de relaciones públicas o comunicadores. Entonces, en ese ínterin, en ese lazo, entonces para mí yo veo viable contrataciones comunicadores para que impacten positivamente la labor de una institución. Pero en departamento, como te hablé en el caso de la Contraloría, por eso que a mí me indignó, conociendo periodistas de adelante en la Contraloría de la República, personas que están encargadas y cómo es posible, sabiendo la sabiduría de personas que están en la Contraloría de periodismo, tú vas a hacer un contrato ajeno y anexo. Eso es lo que levanta la suspicacia. Ojalá que la Corte resuelva rápido ese amparo y que lleve un mensaje correcto sobre en pandemia qué es lo que se debe y no se debe hacer. Gracias, licenciado Cedeño, por acompañarnos aquí. Un abrazo. Poder. Muchas gracias, Ernesto. Ahora, a mí sí me llama la atención, Guido, que la Fiscalía de Cuentas ayer solicitó a la Contraloría una auditoría por un caso de una denuncia por el posible delito de peculado contra la administración pública por el pago a un funcionario por $28,000. Y hablo de los $28,000 porque mira tú lo que se está fijando la Fiscalía de Cuentas. Imagínate un contrato ahora de $400,000. O sea, ese contrato casi, también la Fiscalía de Cuentas debe estar vigilando, ¿no? Casi $500,000, sobre todo en pandemia, ¿no? O el de $50,000 es el tema de los influencers puntualmente, pero ya la Fiscalía de Cuentas por lo visto como que se ha activado y ya inició con este caso del seguro de un contrato, de un pago a un funcionario por $28,000. Así que yo creo que va a investigar los $28,000, va a investigar también los $400,000, va a investigar los 50, yo pienso que debe ser, ¿no? Esperemos que así sea, o sea, solicitar la auditoría, que es lo que tiene la facultad que tiene la Fiscal General de Cuentas, solicitar la auditoría a la Contraloría. En este caso, por lo que dice Cedeño, sí, en este caso dieron a conocer la solicitud una vez la Contraloría les había respondido que la incluirían en su programación cuando tengan tiempo y presupuesto. Bueno, o sea que eso nos lleva a un punto, Guido, que lo más probable entonces es que no se haga nada con este caso. No, solamente quedó en la bulla de las redes y en la bulla de los medios y en la bulla de todo. Hay que seguir insistiendo porque hay que cuidar cada centavo del erario público. Aquellos que tienen la sensación de que llegar al gobierno es hacerse de un botín para sus amigos, allegados, copartidarios, y salir etcétera, de pobre, parece que no se han enterado que estamos atravesando la peor crisis fiscal, yo creo que en la historia de la República, debido a la pandemia. Entonces hay que cuidar cada centavo como si fuera el último. Pero de verdad que si se dan cuenta, o sea, si es difícil ahora entrar en el proceso de una auditoría, porque tiene que entrar en la programación de auditorías de Contraloría, ¿qué nos queda entonces a los ciudadanos? Hacer bulla nada más, quejarnos. Bueno, el derecho a queja. Continuamos aquí en Cuarto Poder, no podemos pasar por alto, Guido, lo que ha ocurrido. La decisión de Panamá de desconocer a la embajadora venezolana asignada por Guaidó, Fabiola Zabarce. Eso pasó ayer. Sí, correcto. Ahora, no sé si el término es desconocimiento, porque el comunicado dice que reconoce por un lado, pero le quita las credenciales. Esto fue desde el 8 de enero. Le quita las credenciales y le pide que devuelva las credenciales. Ajá. El 5 de enero, el gobierno de Panamá, a través de su cancillería, manifestó que desconocía el resultado de las elecciones parlamentarias en Venezuela. Uh-huh. El comunicado oficial del Estado. Así porque es. Hubo otro del Partido Revolucionario Democrático. El del Estado, el de la República de Panamá. Entonces, se entiende que el señor Juan Guaidó, formalmente, si se quiere, ya no es presidente encargado porque él era presidente encargado en virtud de ser presidente de la Asamblea. Al haberse vencido el término
de su mandato como presidente de la Asamblea, pues lo lógico es que se venció también el término como presidente encargado. Pero Panamá no reconoció el resultado de las elecciones de la Asamblea. Incluso manifestó su disconformidad, igual que el resto de la comunidad internacional, la comunidad europea, los países latinoamericanos del Grupo de Lima, con la no participación en esas elecciones de la mayoría de la población. Entonces ahora la situación es que no tenemos embajador acreditado en Panamá. El embajador se retiró en mayo del año pasado. El embajador de Panamá en Venezuela no hay desde mayo del año pasado. Exacto. Es decir, no hay representación diplomática. Ahora no hay representación diplomática de Venezuela, ni siquiera del gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó, por lo menos hasta el día de que se le venció su término. Entonces ahí la situación de las relaciones de Panamá con Venezuela están como una especie de limbo, salvo que el gobierno ahora vaya a manifestar que reconoce al embajador o al gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, y le va a pedir que envíe un embajador y hará lo propio mandando un embajador a Caracas. Pero eso va en contravía de lo que manifestó el propio gobierno de la República de Panamá el día 5 de enero del año 2021 en un comunicado de la Cancillería. Entonces, no sé, hay como un gran interrogante en torno a todo esto. Sí, muchas preguntas, pocas respuestas todavía. Me imagino que durante el día habrá más reacciones acerca del tema. Pero por ahora, la señora Fabiana Zabarce ya no representa al Estado de Venezuela. Eso había provocado, eso sí es cierto, diferencias. Por esa razón fue en mayo del año pasado cuando el gobierno bolivariano de Venezuela decidió retirar su representación diplomática aquí y Panamá pues obviamente hizo lo propio. Así que habría que esperar a ver qué va a ocurrir en ese sentido, ¿no? Sí, y bueno, un mensaje a los encargados de la comunicación del Estado: mientras más espacio dejen para la especulación, más la gente especula. Y ya hay especulaciones en torno a, por ejemplo, la carta que comentábamos del ministro Sucre manifestando la intención de Panamá de comprar 3 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5. Todos sabemos que Venezuela y Rusia son países aliados, tienen muy buena relación. De hecho, parte de la inyección o de la vacunación en la fase 3 se dio en Venezuela, ¿no? Así que quién sabe si una cosa tiene que ver con la otra. Uno no sabe. En el comunicado lo que dice la Cancillería es que la posición de Panamá guarda estricta relación con las circunstancias actuales de la compleja crisis venezolana, por una parte, pero digo, es que parte de la crisis está entre la oposición y el gobierno, y retirando al representante de la oposición que era el reconocido en Panamá, pues no entiendo eso. Y los principios del derecho internacional, por la otra, esa sí la entiendo. No puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen Nicolás Maduro. Esa es la parte entonces donde se contradice. O sea, esto hasta medio cantinflesco parece. Ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Pero bueno, a ver qué va a pasar. Panamá, como país hermano y miembro de la comunidad internacional, insta a toda la sociedad venezolana a comprometerse con determinación a impulsar un diálogo amplio, sin precondiciones y definitivo, para que logren acordar un proceso de la transición entre venezolanos, es lo que pide el gobierno panameño. Hay que ver si esto se ha hecho, o sea, en coordinación con otros países. Quitarle las credenciales a Fabiarse y no dejar llegar al embajador venezolano, no creo que sea ese. No, hay que ver y analizar si esto se ha hecho en coordinación con otros países, incluyendo la nueva administración de los Estados Unidos, sí, que también se ha manifestado partidaria de una negociación, una salida negociada, sin quitar ninguna de las sanciones que tomó la anterior administración del expresidente Trump contra funcionarios del gobierno de Maduro, pero sí el gobierno de Biden ha manifestado que se inclina más por una solución negociada. Habría que ver si esto es parte de eso. Puede ser. O si es algo que tiene que ver con otra cuestión. Pero ciertamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, en aras de la transparencia y hasta donde se pueda, debería informarnos esta decisión. Quizás en detalle, ¿no? Más allá de un comunicado. Sí. Más allá de un comunicado. Sí, ciertamente. Bien, vamos a conversar ahora con Judy Meana, gobernadora de la provincia de Panamá. Judy, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Creo que ya estás con nosotros vía Zoom. Judy, ¿qué piensas acerca de todo lo que está pasando últimamente, estas críticas hacia los influencers? Tú que conoces de estos temas de comunicación, ¿qué piensas acerca de lo que está ocurriendo?
Judy, ¿tienes el micrófono activado? Sí, parece que no. El micrófono tiene que... Ay, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Sí. Pensaba que no nos querías hablar. No. Bueno, lo que estaba diciendo es que toda duda, toda suspicacia debe ser aclarada inmediatamente. He visto que en el día de hoy y ayer nuevamente se está haciendo una rendición de cuentas de todo lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. No he podido hablar personalmente con Carlos Aguilar, pero sí que le digo, bueno, por aquí cuenta con mi apoyo para lo que como comunicadora y como gobernadora puedo hacer para aclarar todo esto. ¿A ti te han hecho bullying? Siento que hay todavía algunas interrogantes que se pueden aclarar. Precisamente para en respeto a la ciudadanía, ¿no? Sí, te preguntaba si a ti te han hecho bullying periodístico. Va a ser, las aclaraciones o el sustento que se tenga que hacer a la Contraloría y a las autoridades que uno piensa, ¿no? Deben entrar automáticamente a investigar si todo está bien, porque en realidad yo como funcionaria también pienso que si hay alguna duda sobre el trabajo que yo realizo, no debo sentirme ofendida si mis superiores o las autoridades tipo procurador de la administración, Contraloría, me exigen una explicación. Yo creo que hay que verlo como una obligación. Como funcionarios tenemos obligación de rendir cuentas y no debemos sentir una humillación o que es un ataque el hecho de que nos pidan. Por eso te preguntaba. No sé si me escucha. ¿Sí? ¿Tú sientes que te han hecho bullying periodístico como se ha estado difundiendo en estos días por parte del ministro de Cultura y otros funcionarios? Porque tú has estado en muchos puestos, en diferentes gobiernos. Ahora eres gobernadora, anteriormente eras vicealcaldesa. O sea, ¿has sentido que te han hecho bullying periodístico, como están diciendo? En determinado momento Judy fue vocera presidencial. Ajá, también. Es decir, ha estado metida en el calor de la cocina, sí, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú has sentido que te han hecho bullying en alguna ocasión los periodistas? Que además Judy fue es periodista y sí, fue presentadora de televisión. Es decir, tiene todo el recorrido. Ha estado en ambos lados de las eras. Que cuéntanos esa verdad. Cuando tú hacías preguntas, ¿tú sentías que tú le estabas haciendo bullying a algún funcionario? Bueno, yo creo que hay sarcasmos. El sarcasmo es una forma muy elegante a veces de hacer sentir tu opinión, ¿no? Yo entiendo que cada periodista como... He cultivado una relación muy, muy estrecha con los periodistas. Ustedes me conocen. Siento que hay que aprender a manejar el no tomar las cosas personales. Y la relación con los periodistas es algo que como... Voy a hablarte como mi experiencia en comunicación. Es algo que los encargados de las oficinas de prensa deben cultivar y es un respeto. Es el periodista, su responsabilidad es informar, cuestionar. Y hay otra ala de periodistas que se dedican a, como este, un programa de opinión donde tú con tu experiencia y con tu capacidad puedes opinar sobre temas, analizar temas y chocar tus ideas, por decirlo así. Y en el caso de los departamentos de relaciones públicas y los funcionarios, nuestra función es mandar el mensaje, o sea, transmitir nuestra gestión, publicar o comunicar lo que estamos haciendo como gobierno, como equipo, porque en realidad cuando un medio cuestiona a un funcionario del gobierno al que yo pertenezco al gobierno del presidente Laurentino Cortizo, soy gobernadora, soy su representante en la provincia de Panamá, y cada vez que hay una inquietud o se solicita una información de un ministro, un ministerio, una dirección, yo me tengo que sentir preocupada y me tengo que sentir también en el sentido de ponerme a disposición. Mira, es un manejo de comunicación, se trata de una crisis. Y la transparencia, en mi experiencia de 26 años, no hay nada mejor como ser transparente en el sentido de que puedas contestarle el teléfono a los periodistas cuando necesiten aclarar algo, porque es que todo vuela tan rápido que básicamente lo que he percibido ahora con esta nueva estrategia de comunicación por medios digitales y redes sociales es que no es tanto lo que el periodista dice, sino que como ahora el ciudadano puede opinar y comentar en base a esa noticia que se está publicando. El bullying siento que más viene de los ataques que pueden venir de cuentas falsas, de opositores o de personas que ponen su opinión.
Y en realidad uno lo que tiene que es enfocarse en su trabajo y no perder ni, la compostura o no perder el tiempo en esos ataques, sino centrarse en el por qué y el para qué. O sea, ¿por qué yo hice este proyecto? ¿Para qué lo hice? ¿Qué es lo que la gente quiere saber? Ya sabemos qué es, cuánto costó, cuándo empezó, quiénes lo están haciendo, pero queremos y debemos estar claros del para qué se hacen las cosas. El propósito. Y que nos pregunten no debe verse como un ataque. Claro, hay periodistas que le meten picante a las cosas, pero ese es su estilo y el trabajo de los periodistas es cuestionar. Y hay gente que no lo hace de pronto de una manera muy agradable. Algunos meten algunos calificativos que a veces pueden herir. Claro que sí, a nadie le gusta que lo ataquen sin que uno haya dado su versión, claro. Y si no es convincente, bueno, tienes que también ver qué está pasando porque no eres convincente en lo que estás planteando. El propósito y los resultados siempre son importantes. Judy, a propósito de esas cuestiones, y el otro día pasé, que tuve que hacer una diligencia ahí en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y pasé por la gobernación, veo que están interviniendo el edificio. ¿Ese proyecto para cuándo está pensado terminarse para volver a abrir las puertas de ese magnífico edificio de la gobernación? Va a quedar muy bonito y es un proyecto que se ha aplazado por la pandemia, porque sabes que la construcción fue parada por la pandemia. Casualmente esta semana estuvimos preguntando ya la reactivación. Se ha pedido como una extensión al Ministerio de Gobierno porque las remodelaciones y trabajos de infraestructuras de las gobernaciones, porque en los últimos días se han inaugurado también y se han puesto primera piedra, por ejemplo, en la comarca, lo maneja el Ministerio de Gobierno. Y nosotros, mira, en la primera inspección que me tocó hacer, recién llegué a la gobernación, tengo 9 meses en la gobernación, me hice acompañar de los miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Yo les dije, quiero que me acompañen a mi primera visita a las remodelaciones de la gobernación, que ustedes miren, que echen ojo y me digan si ven algo que ustedes me puedan recomendar o me puedan decir, mire, gobernadora, me parece esto. Y la verdad que fue muy interesante y se sintieron muy como agradecidos de poder ser uno de los primeros que veían lo que estaba pasando adentro. Y quiero seguir haciéndolo, poner a disposición a las universidades, a la Facultad de Arquitectura, que además que es una intervención muy interesante para quienes están estudiando arquitectura, y sobre todo porque yo pienso que si se está haciendo esa intervención, que la hagamos de la mejor manera posible con el presupuesto que se ha asignado, que está, bueno, en relación con fondos de PNUD, y hay gente muy, muy especializada en lo que son rescates de monumentos. Yo, ahora que dices eso de que yo quiero continuar haciendo, me salta una pregunta. ¿Tienes interés de correr políticamente para el municipio, para la alcaldía del Distrito Capital? Y eso lo pregunto directo porque es lo que mucha gente está diciendo. Ya que pues tú saliste, bueno, como vicealcaldesa, no se te vio mucho laboral. Perfil, pero ahora la gobernación ha levantado mucho el perfil. ¿Perdón? No, es que mucha gente lo que dice es, bueno, cuando saliste como vicealcaldesa, como que hubo un bajón de perfil cuando estabas ahí en la vicealcaldesa, pero que ahora pasaste a la gobernación y levantaste el perfil, y eso puede haber detrás un interés político. Y algunos dicen que es por el Distrito Capital, por eso pregunto, ¿no? Mira, bueno, ahí está Guido Rodríguez, que ha sido fiscal de cuentas. Por la hora en la que estamos, yo estoy atendiendo este programa porque es parte de rendición de cuentas y porque podemos hablar de mi gestión y sobre todo de lo que está realizando el gobierno en la provincia de Panamá. O sea, tengo que preguntarte después de las 5. Judy sabe mucho. A las 5 de la tarde, si quieres, no sé, Guido Rodríguez. Judy sabe mucho. Pero mira, casualmente Guido te puede decir, una de las primeras personas que llamé cuando pasé a la gobernación, porque casualmente Flor Misrachi una vez me sacó una glosa diciendo que no le parecía que yo subiera fotos de las labores que se hacían humanitarias. Y yo le consulté a Guido y él me dijo, mientras sean publicaciones que tengan que ver con tu trabajo, las publicaciones son una manera de mostrar lo que tú estás haciendo. Así es. Pero si ustedes miran mis redes sociales, yo no estoy posteando, por ejemplo, cosas de entregas
o lo que pueda verse o pueda sentirse por parte de los ciudadanos como que no es parte de trabajo. Pero el punto de Flores es válido, porque hay muchos funcionarios taquillando por allí, y yo creo que por ahí es donde venía el punto de la crítica de Flor Mirachi. Claro. Ese tema de la taquilla afecta a muchos, ¿ah? Sí. Yo me acuerdo que Judy me consultó, la señora gobernadora, en su momento, y efectivamente le dije, mientras tenga relación con tu gestión, es una manera de rendir cuentas. Y mientras más información haya de parte de las actividades de los funcionarios, pues es mejor para la ciudadanía, más transparente. Y eso es así. Otra cosa es cuando la gente se pone a hacer campañas disimuladas en cosas que no tienen que ver con su gestión, ¿no? Y eso lo vemos con frecuencia. No voy a mencionar nombres, pero se ve con frecuencia a funcionarios que tienen una misión y tú lo ves de pronto en el circuito. Ahora, donde aspiran, y evidentemente aspiran a ser candidatos en las siguientes elecciones, repartiendo juguetes. Pero repartiendo, en el caso de Judy sí, es interesante, porque Judy era influencer antes, bueno, periodista siempre, influencer antes de llegar a la alcaldía como vicealcaldesa. ¿Aplica igual, Guido? Sí, claro, porque es que tú tengas un alto perfil. Ajá. Debido a tu profesión, y en determinado momento tú ocupas un cargo público y utilizas esa ventaja competitiva, digámoslo así, ese hándicap a tu favor, si lo utilizas bien, es magnífico beneficio de la información y de la información a la comunidad. Eso no es negativo, dependiendo de cómo lo utilices, que fue lo que le dije a Judy en su consulta. Aquí estoy revisando, Judy, no veo ninguna foto besando a ningún niño ni nada de eso. Te ves, mira, siempre trabajando, ¿no? Hay una foto nada más donde nos vemos ahí en... Por eso la gente a veces puede sentir que estoy desconectada. Hay solamente una foto, Judy, del 31 de diciembre. Lo que hago es que tomo las fotos y... No. Hay solo una foto... Estuve en Pedregal. Hay solo una foto que vi aquí del 31 de diciembre donde te refieres a que estuviste en el traspaso del Canal de Panamá, pero creo que hay un montón de periodistas. Es la única que he visto así por encima, ¿no? No, es que ya te digo, mira, y Judy, y no lo digo porque sea vieja amiga, vieja conocida, mi primera entrevista en televisión me la hizo Judy Medana, por cierto, cuando yo era particular, ¿no? Así que, y eso hace muchos años, pero no lo voy a decir para que la gente no le saque la edad a Judy. No, imagínate, la primera vez que Judy 46, leyó... 46 años, 26 la, años de carrera, bueno, de comunicación. La primera vez que Judy... Mira, como gobernadora, la ventaja que me está dando mis redes sociales y el hecho de que yo las manejo es que, por ejemplo, cuando entro, o sea, cuando por lo general en las noches le contesto a la gente... Y las redes sociales me permiten enterarme de cosas, dependiendo... Hay personas que me taguean para hacer denuncias y se lo paso al equipo para que investiguemos. Y las gobernaciones cumplimos un papel muy importante porque en las provincias cada ministerio tiene un director regional y los gobernadores somos coordinadores de la junta técnica. Quiere decir que, por ejemplo, ayer cuando tuvimos la situación de Villas del Bosque en Pedregal, ya nosotros teníamos una visita a Pedregal casualmente. Judy, pero eso significa que la gobernación de Panamá no usa influencers. La empresa va a estar viendo el tema de la planta de tratamiento. Judy. O sea que es bien importante el rol de estar como pendientes de lo que se dice en los medios. Judy, el rol que deben cumplir nos escuchas. Oficinas de comunicación del Estado. Por lo visto, entonces, la gobernación de Panamá no usa influencers porque tú eres la influencer, ¿no? ¿O sí? Bueno, nosotros no tenemos presupuesto de comunicación. Okay. De hecho, no tenemos como es quien maneje las redes. Nosotros, yo tengo. No, es que acabas de decir que tú misma lo haces. Tengo un periodista que me maneja, por ejemplo, cuando queremos avisar a los medios. Nosotros hacemos un boletín diario con lo que realizamos en la gobernación. Proyectamos la labor que realiza el Ministerio de Gobierno con la ministra Yanaína Tiguané. Y también, en realidad, estamos más en la parte operativa. Como gobernadores, este gobierno nos ha empoderado bastante, yo digo que mucho, a los gobernadores que estamos en Panamá Solidario, ahora estamos con el apoyo a las vacunas. O sea, somos brazos de apoyo a los ministerios para la ejecución y la parte operativa de muchos temas que están corriendo en el país y que en el caso de la provincia de Panamá, que es muy grande, tenemos 4 regiones. Me toca coordinar con 4 directores regionales, llámese Panamá Centro, Panamá Norte, Panamá Este y San Miguelito. Así que te imaginarás. Ahora voy saliendo para Chepo, que nos van a presentar un proyecto del MOP
en Chepo con el director regional del MOP en Panamá Este, y va a estar toda la Junta Técnica de Panamá Este, o sea que voy a tener la oportunidad de escuchar qué está pasando con el Lima, con cultura de Chepo, de Panamá Este, que eso incluye Chimán, Balboa y las áreas de las costas de la comarca, por ejemplo, Madugandí también, y me da la oportunidad de escuchar qué está pasando, porque los gobernadores tenemos que pedir como los avances de obras, de proyectos, y también nosotras decir, mira, los ciudadanos nos están pidiendo esto, y de hecho, por ejemplo, darle la audiencia a los ciudadanos que quieren que seamos como un puente a las autoridades del gobierno central. Lo hicimos recientemente con la Asociación de Restaurantes, que estaban pidiendo pues que se adelantara la fecha de apertura de los restaurantes. También es, ahora lo que están pidiendo es lo de la extensión del horario, pero estamos allí con Mario Luis, con la gente de APE, diciendo, bueno, vamos a probar que se pueden hacer las cosas bien, y yo estoy segura que el ministro es de salud, y si los índices empiezan a mejorar muchísimo más, seguro puede haber una extensión. Pero va a arrancar el 8 de febrero, estamos muy contentos con ese adelanto, y que la asociación pueda demostrar que se pueden hacer bien las cosas. Y también vamos a estar ahí apoyando para que la alcaldía de verdad pueda darle los espacios al aire libre para que puedan poner las terracitas, puedan utilizar las aceras para poder atender al público afuera al aire libre. Entonces son cosas que como gobernación nosotros podemos estar ahí, tú sabes. En Panamá hay que estar encima de las cosas. No, así y no es. Solo decirlas, sino hacer que pasen las cosas. Así y, es. Y eso es lo que queremos cumplir, ¿no? Muchas gracias, Judy, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Judy Meana. Gracias, Judy. Saludos. Siempre bienvenida. Una pausa. Regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, ya en la parte final, Guido, ¿no? Sí, ciertamente, muy interesante. El lunes se reactiva el diálogo, muy interesante lo que dijo Judy. Lo que dijo Judy, interesante. Ahí es una periodista con experiencia en el sector de comunicaciones. Obviamente ha estado prácticamente, ha sido reportera, presentadora, y le ha tocado en el sector público también, como dijimos, estar en el medio del calor, porque ha sido hasta vocera presidencial. Y ahora está ejerciendo el cargo de gobernadora. Fue vicealcaldesa, pasó a ser de ser vicealcaldesa a ser la jefa del alcalde. Sí, interesante. Porque en el papel la gobernadora es la jefa del alcalde, aunque hay un cortocircuito legislativo, porque el alcalde es elegido popularmente y la gobernadora es designada por el Ejecutivo. Pero bueno, y sobre todo el mensaje que envió, hay que manejar la cosa con tolerancia, con correa, decimos nosotros, hay que saber aguantar y soportar las críticas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso dice, por injustas que ellas sean. Así es. Porque a los servidores públicos en democracia se les mide con otra vara. Y si bien es cierto, yo que he leído a mucha gente que sigue a Judy, los cuestionamientos son duros lo que le hacen a Judy en las redes también. Y jamás reacciona con disonancia. Siempre, y no siempre reacciona. Con altura. Exactamente. Yo creo que ese es el mensaje que nos dejó. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder esta semana. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana de cuarentena y hasta el lunes. Hasta el lunes.